amigos, esto es Godemaster, su canal de Pokémon Masters. Como pueden ver, no estoy nada diestro en esto de funcionar como si fuera un streaming, pero bueno, poco a poco me iré acostumbrando. Sin embargo, bueno, no es un streaming, es un video que quiero hacer en este formato para sacárselo un poquito más rápido. Vamos a ver en este video todo lo que tiene que ver con el audio, el contenido audiovisual que trajo Pokémon Masters para este día de Pokémon. Y bueno, les quiero desear a todos un feliz día de Pokémon. Bueno, empezamos con ese clip porque es una nostalgia increíble, esa primera batalla que todos vimos por allá cuando lucharon ese Gengar y ese Nidorino, que bueno, le hicieron referencia hace poco en Pokémon Masters y ahí lo tenemos de nuevo, pero en aquel momento tan, no sé, esa primera vez cuando ves esa batalla. Vamos a pasar a ver todo este contenido audiovisual, son dos videitos que les quiero mostrar, pero se los voy a mostrar sin audio. Igual les voy a dejar los links aquí en la descripción para que vayan a verlo ustedes el original. Pero vamos a echar vista aquí y vamos a ver qué quiere decir esto para Pokémon Masters. Vamos a comenzar por el del Profesor Oak cuando llega Red a paseo. Se ve súper genial. Mega Charizard. Brutal. Bueno, este pequeño videito como mostrando a Red, bueno, es excelente, se ve genial, es muy corto, pero se ve muy, muy genial. El siguiente video, bueno, esto simplemente es para presentar a Red, que ya viene mañana mismo. Vamos a ver ahora este otro video, que es un poquito más largo y es el que trae un poco más de novedades. Vamos a verlo un poco, a ver qué es lo que tiene. Comencemos por aquí, pues. Podemos ver que esto es básicamente la historia cuando llegó Mewtwo, cuando llegaron los legendarios, también parte de la historia en general. Vemos que el Profesor Oak como que, bueno, dice como que ha pasado muchas aventuras y tal cosa. Ponen a la chica porque siento que la chica es súper linda. Y bueno, se va, adiós. Y vamos a comenzar una nueva aventura de a partir de estos 6 meses. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, creo que me pasé. Bueno, ahí veíamos, voy a echar un poco atrás, a, sí, Down, o Maya también en español, que va a venir con Tortwick, porque ya, bueno, ahí lo están mostrando, no va a haber ningún cambio con eso. Sigamos un poco más adelante y pues vamos a ver aquí que Segalade quería robar a Wally. Bueno, no lo robó al final porque menos mal que llegó nuestra protagonista y quedó como, bueno, se hace el loco el Gallade. Aquí vemos a Lily con Clefairy, bueno, eso lo veíamos viendo también en unas imágenes que se filtraron hace poco. Ahí está Lily con su atuendo más así como en Sol y Luna. Y bueno, palmaditas, todos vamos a comenzar una nueva aventura. Y de repente, pausa aquí. Importantísimo, era lo que estamos viendo en el video anterior, que se vienen los huevos Pokémon, que bueno, de ahí sale un Charizard y fíjense que más adelante en el tráiler vamos a ver Charizard, un Charmander, ya estoy con Red aquí, Charmander. Muy probablemente nuestro personaje vaya a obtener un Charmander probablemente muy, muy pronto. Vamos hacia allá, hacia adentro y esto, cuidado, y esta es la final del Pokémon World Masters. No sabemos si aquí, miren, ya vemos a nuestro protagonista con Charmander, así que es muy probable que tengamos un Charmander y a lo mejor lo podamos evolucionar, no sabemos. Miren eso. Aquí tenemos el traje S de azul y también tenemos el traje S de hoja. No se ve nada mal hoja, me parece que se ve súper brutal. La veo muy, digamos, muy, no sé, urbana o algo así. Fíjense las boticas que tiene y esa chaquetica. Ya habíamos visto el modelo de azul hace tiempo, pero miren lo importante de esto. Es que no es que viene con Blastoise. Es que viene con Mega Blastoise y que hoja viene con Mega Venusaur. Miren eso. ¿Cómo no crear hype así? Se ve brutal. Miren el Charmander como que... Se ve genial. Genial. Súper genial. Me parece que se vienen muchas cosas nuevas a Pokémon Masters y esto es simplemente un pequeño abrebocas. La residencia de batalla yo creo que es como que lo primero muy diferente que vamos a tener.
Y no es nada de eso. Vamos a seguir viendo el video porque al final sale algo muy interesante. El que no se quedó hasta el final del video no lo vio. Miren, ¿qué es eso? Pues sí. Ahí vemos caer una pluma de Ho-Ho. Y miren esa manga. La manga es muy, 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 muy parecida a la de Silver. Así que cuidado, y este es el próximo Pokémon legendario que vamos a tener en el juego. Yo digo el próximo porque es muy tentador, que bueno, te lo colocan así como tipo teaser. Será para eso, para que tú tengas como una idea de que va a llegar este personaje. No creo que lo vayan, no creo que vayan a lanzar dos legendarios antes de él. Sí, bueno, lo están colocando en este tráiler. Se ve muy bien. Precioso. De verdad que yo considero que este Pokémon Day no pudo llegar con mejores noticias. Siento que se vienen muchas cosas de las que ya sabemos por el data mining y cosas que, bueno, teníamos más o menos en mente con lo que ellos ya venían diciendo. Pero ahora con esto se pone es brutal. Yo creo que ya tenemos un nuevo legendario a vista. O sea, no hay que ir muy lejos y muy probablemente sea Silver con Ho-Ho. Y miren los personajes que se vienen, varios trajes ese. También vimos por ahí el traje ese de Cynthia con Combo. Y bueno, no hay más nada que decir. Bueno, es básicamente lo que se puede ver ahí en esos trailers. Vamos a tener otros personajes. Fíjense que aparece Gallade, que por ahí también estábamos esperando a Gardevoir. Habrá que ver si es una mezcla psíquico con lucha, quien quita. Vamos ahora, como siempre, a saludar a las personas que comentaron el video pasado que salió hoy mismo. Así que nada más las personas que han comentado hace unos minutos. Rey, Bombel y Rocucho, saludos, gracias por estar ahí pendiente de los videos. Y si ustedes no han visto el video anterior, pues vayan allá a verlo, que hablo un poco de lo de la residencia de batalla, de las cosas que ellos anunciaron. Y además de esto, pues suscríbanse al canal si les gustó el video. Aquí abajo les dejo el link del WhatsApp y del Discord para que se unan. Y también quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, que siempre estoy por ahí subiendo contenido. Así que estén pendientes porque se viene mucho más de todo a Pokémon Masters. Y bueno, me imagino que lo más cerquita va a ser lo de la residencia de batalla, que se ve brutal, que supuestamente va a ser muy difícil. Así que demasiado hype. Vamos a ver cómo es eso. Me despido de ustedes por ahora, así que sigan en sintonía. Ya somos casi 370 suscriptores. Muchísimas gracias. Así que hasta un nuevo video de Godie Master, su canal de Pokémon Masters. Y discúlpenme la locura de este video, que es súper extraño, pero bueno, estoy intentando esta forma de grabar, que es un poco más liviana para mi computadora, que de verdad sufre mucho haciendo los videos como los hago usualmente. Así que muchas gracias por quedarse hasta aquí. Hasta luego.